todos, bienvenidos a Conquistando la Ciencia. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, la densidad. Antes de ponernos muy científicos, tenemos que entender algunas cosas primero. ¿Qué es la densidad? Es la cantidad de masa que hay en un cierto volumen de una sustancia. Esta es una propiedad de los fluidos. ¿Fluidos? ¿Qué son esos? Muy fácil, son los líquidos y gases. ¿Te has preguntado por qué el aceite flota en el agua? Todo es gracias a la densidad, pero pon mucha atención, que la densidad puede cambiar según la temperatura y la presión en la que se esté. ¡Manos a la ciencia! Lo único que necesitaremos son 2 vasos, 2 huevos, 6 cucharadas de sal, ojo, debe ser sal gruesa, 1 cuchara y agua de la llave. Primero, llenaremos los 2 vasos con agua. Luego, agregaremos las 6 cucharadas de sal. Mezcla bien para asegurarte de que se disuelva completamente. Y finalmente, colocaremos un huevo en cada vaso. ¡Mira lo que ocurre! Como puedes observar, el huevo que está en agua salada flota, mientras que el que está en agua de la llave se hunde. ¿Por qué sucede esto? Esto se debe a la densidad del agua de cada recipiente. El agua salada tiene mayor densidad que el agua de la llave, y esto la hace más capaz de mantener el huevo arriba y que así flote. En resumen, a mayor densidad, más fácil es flotar. Esto tal vez lo hayas experimentado antes. Por ejemplo, ¿has notado que es más fácil flotar en el mar que en una alberca? Pues la razón es la misma. El mar tiene agua salada y la piscina tiene agua dulce. Y como el agua salada es más densa que la dulce, puedes flotar con más facilidad. Hemos llegado al final de este video. Esperemos hayan aprendido un poquito más acerca de este tema. Recuerden darle me gusta a este video, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima, pequeños conquistadores!